Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre una cosa muy interesante que precisamente es la clave definitiva para desarrollar cualquier tipo de poder sobrenatural. El secreto está en algo que todos los humanos de la Tierra están ignorando. En uno de mis últimos videos yo les hablé de que la fe es muy importante. Porque básicamente la fe es un poder, es una como fuerza sobrenatural que te da eso que tú deseas. Nosotros podemos hablar porque creemos que podemos hablar. Nosotros podemos caminar porque creemos que podemos caminar. Sin esta creencia no podríamos ni hablar, ni caminar, ni comunicarnos, ni hacer absolutamente nada. Entonces podemos hacer esto que lo vemos muy natural y muy normal porque creemos. Y esa misma creencia, esa misma fe es la que tú necesitas para poder levitar, para poder volar, para hacer bolas de energía. Pero ahora, hoy vamos con una cosa que también es muy interesante, que es la clave definitiva. Que bueno, no tiene que ver con la fe, pero es otro método, otra forma de desarrollar el poder sobrenatural. Es algo que todos estamos ignorando, es algo que la mayoría del mundo ignora, y es desarrollando la parte izquierda del cerebro. Les voy a poner una imagen, bueno, seguramente ya ahorita están viendo la imagen. Ahí pueden ver que el lado más que usamos, el lado que usan todos los humanos, habitualmente es el lado derecho. Pero con el, si tú empiezas a desarrollar el lado izquierdo, con eso se te van a despertar habilidades diferentes. Esas habilidades diferentes. Precisamente porque la ciencia, curiosamente la ciencia no habla mucho de esto, ignoran este tema o de plano no, siempre tratan de evitar hablar sobre este tema, ¿no? Pero bueno, la ciencia no quiere dar explicaciones ni quiere dar, decir nada al respecto. Ellos lo único que te dicen es que no funciona y que no sirve para nada. El lado izquierdo. Entonces yo creo que allí está la clave, esa es la clave de hecho para desarrollar este poder, ese poder sobrenatural que podemos desarrollar, pero que la ciencia no quiere que desarrollemos, que los poderosos de la élite que dominan el mundo no quiere que desarrollemos. Entonces, por eso mi recomendación es que empiecen a hacer una serie de ejercicios con la mano izquierda. Ya dijimos que con la derecha es la que todo mundo usa, es la que se usa para escribir, para hacer cualquier cosa que tú hagas. Agarras cualquier objeto con la mano derecha, pero con la izquierda. Es que si nosotros empezamos a hacer cosas con la mano izquierda, se nos activa el lado izquierdo del cerebro y es ahí cuando se pueden activar habilidades ocultas, que es lo que podríamos conocer como poderes, como lo podrían ser la telequinesis, la levitación, hacer una bola psíquica, una cibal de energía. Entonces yo les voy a recomendar que empiecen a hacer ejercicios con su mano izquierda, empiecen a agarrar objetos con su mano izquierda, empiecen a escribir con su mano izquierda. Y ya que se dice que si tú empiezas a escribir con tu mano izquierda, vas a activar la parte izquierda del cerebro. La parte izquierda del cerebro es una parte que no se usa, es una parte que los seres humanos no usan. Entonces, es muy probable que allí estén ocultos estos poderes y que estén desactivados y que una vez
actives e encienda, oprimas esto, que es como oprimir un botón, estos poderes se te activen. Entonces empieza a realizar actividades con tu mano izquierda, empieza a escribir, empieza a hacer ejercicios con tu mano izquierda para que se te active el lado izquierdo del cerebro y puedas desarrollar estos poderes. Tengo que agregar un comentario, y es que posiblemente les voy a revelar algo muy interesante también a continuación, y es que posiblemente mucha gente que se encuentra en Hollywood, como artistas, gente que hace caricaturas y series, y directores de cine y artistas de Hollywood, no, bueno, no sé si artistas, pero sí mucha gente de Hollywood, es muy creativa y tiene su parte psíquica del cerebro desarrollada, su lado izquierdo del cerebro desarrollado. Por lo que muy probablemente esta gente de Hollywood tenga desarrollado alguno que otro poder, tenga desarrollado mínimamente algún poder psíquico, que puede ser mover objetos con la mente o la telepatía. Y bueno, no lo dicen, ¿no? Eventualmente no lo dicen y la ciencia lo desprestigia, y es un tema del cual no se habla mucho. Es un tema que está perdido, pero que la mayoría de los humanos están ignorando. Yo sé que ya después de esto yo voy a ser puesto en la... ya voy a estar en la mira de los poderosos, ya voy a ser el soplón, ya pues va a haber gente que incluso me va a querer eliminar por decir esto, pero bueno, no hay miedo, seguimos adelante revelando verdades. Bueno, amigos de YouTube, ya lo saben, ahí puede estar el secreto. Estoy seguro que esto le va a servir mucho a la gente que quiere desarrollar los poderes sobrenaturales, así que a ponerlo en práctica, y luego después de que pongan en práctica, intentar activar el lado izquierdo del cerebro, que es difícil, pero que ya lo digo, que se puede hacer con varios ejercicios, como escribir con la mano izquierda. Después de esto, empiecen a meditar, y aquí es donde entra algo muy interesante, porque dicen, ¿no?, que después de que tú activas el lado izquierdo del cerebro, es mucho más fácil meditar y llegar a un estado de concentración mucho más elevado, y pues lograr meditar, lograr ponerte en un estado de trance es mucho más fácil después de que tú activas tu lado izquierdo del cerebro, por lo que ya es un paso para que nosotros podemos lograr desarrollar poderes con la meditación. Entonces, previamente a la meditación se tiene que activar este lado izquierdo del cerebro y luego empezar a meditar. Así es como de la manera correcta con la que se desarrolla un poder. Ya después de esto, lo que tú tienes que hacer es intentar hacer una cyborg o intentar mover algo con la mente, y vas a empezar a ver los resultados, que van a ser muy efectivos. Bueno, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó el video, activen las notificaciones, suscríbanse si no están suscritos. Si pueden, también únanse, porque vamos a estar subiendo videos exclusivos. Y bueno, y si no puedes hacer nada de esto, solamente te pido que me des un like, por favor, con eso me ayudarías muchísimo. Bueno, amigos de YouTube, eso es todo. Que tengan una feliz Navidad y nos vemos en el siguiente video.